Pérez Celedón, Osa, Corredores y Cotobruz. Cuatro cantones que sumaron muertes en carreteras durante el fin de semana. Cuatro personas perdieron la vida en accidentes de tránsito. Para nosotros es muy lamentable, ya que estadísticamente tenemos que en el mes de marzo del año pasado tuvimos en la región Brunca, tuvimos 7 fallecidos. A nivel nacional, la estadística da que en los meses de marzo y abril viene un aumento grande en lo que son muertes en sitio por accidentes de tránsito. La Dirección General de la Policía de Tránsito tiene una campaña en estos momentos de intensificación de controles guiados específicamente también en motocicletas. En Pérez Celedón investigan las circunstancias que mediaron en la muerte de un hombre aún no identificado, cuyo cuerpo fue ubicado a eso de las 6 de la tarde, tendido sobre la vía pública tras un atropello. Se trata de un hombre de unos 30 a 35 años de edad, y fue ubicado en el sector conocido como Villa Ligia, aquí en Pérez Celedón, sobre la carretera Interamericana Sur. Los agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo e hicieron una minuciosa inspección de la escena para iniciar la respectiva investigación y dar con el paradero del presunto causante del hecho, quien abandonó el sitio, pero minutos después fue localizado en la zona del Rosario de Pacuar. En Corredores, un hombre identificado con el apellido Valverde, de 29 años de edad, falleció durante la madrugada del domingo, luego de que el vehículo que conducía se saliera de la vía. El hecho se produjo en el sector conocido como Guayabal en Corredores, cuando en circunstancias poco claras, el hombre perdió el control del automotor, saliéndose de la carretera, lo que habría provocado que este se saliera del carro y se golpeara contra una cuneta. Producto de las lesiones, falleció en el sitio del suceso. Trascendió que el ahora occiso era vecino del sector de Río Claro y se dirigía a su casa de habitación a la hora de la tragedia. Los agentes judiciales destacados en la regional de Osa también investigan las circunstancias que mediaron en la muerte de un hombre identificado con el apellido Barrantes, de 51 años, cuyo cuerpo fue localizado la mañana del domingo en Sierpe de Osa. Según el informe, el cuerpo fue ubicado sobre la vía y cerca de este estaba una bicicleta en la que viajaba. Presentaba golpes compatibles con un atropello, sin embargo, en el sitio no fue ubicado ningún vehículo, por lo que ahora se realizan las investigaciones pertinentes para ubicar el presunto automotor. Trascendió que era vecino del lugar. Estuvo cuidando la casa de un pariente y en apariencia se dirigía a su vivienda cuando ocurrieron los hechos. Los agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la morgue judicial para realizar la respectiva autopsia. Este caso también está bajo investigación. Y en Cotobruz se sumó una muerte en carretera más, tras el fallecimiento de un joven de apellidos Picado Castro, quien colisionó la motocicleta en la que viajaba contra un carro, provocándole la muerte en el lugar.